Grupo Cero Televisión. Radio Televisión Grupo Cero presenta Poetas Despiertos en Acción. Una palabra de Gabriela Mistral. Yo tengo una palabra en la garganta y no la suelto, y no me libro de ella, aunque me empuje su empellón de sangre. Si la soltase, quema el pasto vivo, sangra al cordero, hace caer al pájaro. Tengo que desprenderla de mi lengua, hallar un agujero de castores o sepultarla con cales y cales, porque no guarde como el alma el vuelo. No quiero dar señales de que vivo mientras que por mi sangre vaya y venga y suba y baje por mi loco aliento. Aunque mi padre Job la dijo, ardiendo, no quiero darle, no, mi pobre boca, porque no ruede y la hallen las mujeres que van al río y los espectadores que nos escuchan y se enreden a sus trenzas y al pobre matorral tuerza y abrase. Yo quiero echarle violentas semillas que en una noche la cubran y ahoguen sin dejar de ella el cisco de una sílaba. O rompérmela así, como a la víbora que por mitad se parte con los dientes. Y volver a mi casa, entrar, dormirme, cortada de ella, rebanada de ella, y despertar después de 2000 días, recién nacida de sueño y olvido. Sin saber más que tuve una palabra de yodo y piedra lumbre entre los labios, ni saber acordarme de una noche, de una morada en país extranjero, de la celada y el rayo de la puerta, y de mi carne marchando sin su alma. ¡Bravo, bravo, bravo! Gabriela Mistral. Grupo Cero explica, simplifica, divide y ama la libertad. De pronto entró la libertad. La libertad no tiene nombre, ni estatua ni parientes. La libertad es feroz, la libertad es delicada. La libertad es simplemente la libertad. Desde el centro neurálgico de la Moncloa, Poetas Despiertos, en acción. Bien. Estoy perdido entre nubes. Abriendo a puñetazos un futuro, hombre.
pueblos duran más que sus gobernantes. Así que con paciencia y con saliva, un elefante se puso una hormiga. ¡Bravo! El señor Pons está muy gordo. Y yo le aconsejo de mi modesta sabiduría plenipotenciaria que está al borde de un infarto de miocardio si sigue comiendo. Y el señor Astig, ese que se ocupa de las relaciones exteriores, está muy colorado, una de dos. O es hipertenso, cosa que tiene tratamiento, o es alcohólico, cosa que no tiene tratamiento. Les habló el amigo visible. Muy bien, muchas gracias. Bien. ¡Vamos, vamos, vamos! Bravo. No, viste, yo a veces me ocupo de la realidad. El desaliento es algo que los sistemas ponen en el camino de los creadores para frenar precisamente los intentos de creación. Una mano a la que se le dan varias órdenes a la vez termina paralizada. Qué verdad es esa, ¿eh? Dinero y fama todavía no sé para qué sirven. Sin embargo, me llama la atención la articulación de estas dos formas con la forma poder. El deber de todo revolucionario es hacer la revolución. Y de esto nadie tiene medida, ni siquiera los revolucionarios. Un gran poeta es, por ahora, como se las arreglan las grandes civilizaciones cuando decaen, para que no se diga que todo fue malo. Les habló el amigo invisible. Muy bien, ahora... Estuvimos en la semana hablando también de qué pasa si hay iatrogenia dentro del psicoanálisis. ¿Qué pasa cuando un psicoanalista dice que se equivoca, que comete un error? Entonces recurrí a este libro, que es el libro sagrado, más o menos. Freud y Lacan hablados uno, y hay un párrafo que dice: no solamente es posible que un psicoanalista se equivoque, sino que es absolutamente fundamental para el psicoanálisis que el psicoanalista se equivoque. De lo contrario, el mecanismo de idealización lleva al paciente a un estado tal donde no se distingue un robo del paciente. Es una oportunidad de idealización. En tanto, el psicoanálisis le permite al paciente lo que tiene absolutamente prohibido realizar fuera del análisis. Por ejemplo, el psicoanálisis le dice a la mujer que hable, porque su práctica técnica indica, si no hay asociación libre, no hay seguimiento de lo significante, por lo tanto, no hay posibilidad de interpretación. Pero al pedirle a la mujer que hable, es la primera vez en la historia de la civilización, tiene una gran posibilidad de idealizar esa situación analítica que le permite la libertad de hablar. Ante el error del psicoanalista hay primeramente una demostración de horror, en tanto en el primer error que comete el psicoanalista, si el paciente le ve y se da cuenta que está ahí trabajando, concluye que lo hace por dinero, porque estudió para eso, y no porque me quiere. Si me quiere, me quiere en general, con un amor social, amor a los hombres, a las mujeres, está interesado en la salud pública. Entonces, eso es como un horror, darnos cuenta que esa relación, la mejor de nuestra vida, la pudimos conseguir pagando con esa persona en función social, pude esa relación. Darse cuenta de estas cosas va rompiendo algunas de las fuentes de idealización y permite una mejor asociación libre. Y el psicoanalista, menos idealizado, trabaja mejor. Claro. Muy bien. Pero el error puede ser cualquiera, por ejemplo. El tipo te paga todos los meses y te da el dinero, ¿no? Y un día vos lo dejás caer. Se acabó la idealización. El tipo se llama Pedro, vos lo llamaste Pedro durante 4 años. Pero estás podrido de la idealización del tipo.
Pero hola, Juan, ¿qué tal? Uy, me equivoqué. Dice que no hace falta cometer un error y matar al paciente. Cualquier tontería, Bueno, dicen que esta semana M. Rajoy no ha concurrido a la consulta del psicoanalista. ¿Ah, no? Y dicen que lo han visto muy nervioso por Moncloa. Pero dicen que no va un psicoanalista, me contaron que va una psicóloga del equipo de no sé qué. Así no, desde luego mucho de psicoanálisis. No sé, yo digo por el paciente que traje. No, claro. Puesto. Y luego dicen que Leticia ha hecho las paces con Sofía, con su suegra, claro. Dice que le ha leccionado muy bien de cómo se tiene que bajar del coche, de cómo tiene que caminar. De ¿quién cómo ha hecho la Leticia. ¿A quién? ¿A la reina? Claro, Leticia es la jefa, ¿no? No, pero la reina... Pero es una cosa del protocolo, del protocolo. ¿Ah, sí? De, claro, claro, de la Casa Real, ¿no? Leticia dice que ahí manda ella. Me parece tan delirante que por dioseros como ustedes hablen de los reyes. La verdad. ¿Qué sabemos nosotros, no? O votamos República la próxima vez o tenemos reyes. Y si tenemos reyes, los reyes son los reyes, son intocables. Y ahora que vivimos en Europa, que muchos de los países no tienen reyes, se puede quemar la fotografía del rey. Pero nada más. ¿No? Pero no va a acabar con la monarquía. No, claro. No instaurar una república. ¿Cómo? Que no instaurar una república. Claro. Ni en Cataluña ni en ningún sitio, vamos. Miller Efren Añasco Romero dice: cordiales saludos, amigos del grupo Psicoanálisis Cero y Poesía. Les escucho desde Quito. ¿Me podrían recomendar una biblioteca virtual de psicoanálisis? Sí, sí. Claro. La nuestra. La página de Miguel Óscar Menasa, www.miguelmenasa.com, tienes a tu disposición un montón de libros, el texto completo que puedes consultar, libros de psicoanálisis y también libros de poesía. www.miguelmenasa.com. Y dos cartas a mi madre. Y después está la televisión Grupo Cero. Acuérdense, www.grupocero.org, que tenéis los mejores programas. Y en YouTube, que hay un montón de... Bueno, pero decimos televisión. Y uno de esos... Estamos por todos lados, tenga cuidado, que tarde o temprano llegaremos al centro de su corazón con algún verso delicado y tenue. ¡Ay, maravilloso! Uno de esos libros, Los secretos de un psicoanalista, de Miguel Óscar Menasa, tiene uno de los secretos, que es el número 135, les voy a leer un fragmento. Vale. La ideología es el tiempo donde se desarrollan los hechos de la vida. Tiempo de señalar, indicar, definir, utilizar. Tiempo de limitar la cambiante realidad humana con la que se encuentra en su desarrollo, para no sorprenderse con la existencia de otros caminos que los suyos, enceguece y se transforma en una visión particular del mundo. Es en el tiempo de la ideología, de las creencias, donde los descubrimientos científicos se transforman en instrumentos de la muerte. En el paroxismo de esa poquedad, el hombre llegó a decir: si pienso, existo. Si siento, soy humano. Si veo, existe el mundo. Si no veo, no existe. Es con este drama cotidiano a nuestras espaldas como nos enfrentamos al saber, como queda claro, lleno de prejuicios. El tiempo de la ciencia es el tiempo donde las cosas ya no son lo que son. Muy bien. Así que las cosas tienen tiempo también, ¿no? Nosotros somos tiempo, ¿no? Ah, este es tu número, nena.
20.54 en la tarjeta tuya. ¿No? Puede ser, sí. A ver, dame el número. Cruz, tienes que cantarnos porque el público te aclama. Dice, Cruz, Cruz, Cruz. Dore. Yo tenía, ya le digo, 73 pirulos. Y ella, una joven mujer de solo 53. Un día subiendo las escaleras, ella me demostró ser más joven que yo. Al verla tan delicada, tan ágil, tan competitiva, comencé a rejuvenecer. Día tras día. Ella me miraba, entre asalta y sorprendida. Yo le guiñaba un ojo, en la sesión 33. Convencida la pobre, que yo ya estaba joven. Me presentó a Lolita, su amiga más leal. Lolita era divina, especialista en viejos. Miró y no dijo nada. Desprevenido, pequeño sol, abierta llamarada, intento tragar toda esa luz. Escribo pequeñas frases sobre tu piel, firmo empecinadamente tu vientre, trazo paralelas sobre tu corazón, dibujo en tu cerebro una encrucijada, y con valentía pongo mi cuerpo delante de tus ojos, pequeñas, dulces y ardientes gotas de sangre tiñen de rojo vivo las palabras de amor. Muy bien. Tengo una pregunta para usted. ¿Sí? Bueno, para todos, pero utilizar niños para la guerra y la prostitución es un gran delito. Pero utilizar niños en la publicidad para la venta de mercancías también es un delito. ¿No es un gran delito? Pero no lo quieren. No lo quieren legislar. Ah. Es un delito que no está legislado. Porque utilizar niños en la guerra está muy mal visto. Pero utilizar niños en la publicidad, que es otro tipo de guerra, parece que no pasa nada. Todos los programas, que usted prende la televisión y cada rato aparece un niño haciendo publicidad de algo. Yo creo que eso es delito. Pero también delito es estafar y no te dicen nada. También delito es mentir y nadie te dice nada. Es que tenemos que pensar que nuestra pobreza democrática es grande. Yo no quiero insultar a nadie, pero que Alemania sea más democrática que España...
Saben qué lugar estamos del globo, ¿no? Querida. No, me quedó... ¿No le contesté bien? Me contestó usted fenomenal, pero es impactante, ¿no? Que no haya como una ley psíquica, ¿no? Porque lo de... No, pero usted calcule que los niños, creo que en el año 1700, empezaron a figurar como niños. Gente, no. No existieron niños. La mujer a partir de 1300 tiene alma, pero los niños mucho después. Si no se legisla, es como que depende de la moral de los estados o los estados. Sí, depende. Si no se legisla, depende. No me gusta el chico que me nació rubio y lo quemo y lo tiro en el basural. No me gustó el niño porque nació raro y pum, al basural. Lo aguanté 5 años, después lo maté, a los 5 años lo maté. Como pasó otro día. Bueno, como pasó con ese que está preso, que mató a los 2 hijos para vengarse de la mujer. Está muriendo mucho el niño. Ese es el problema. Vivimos tiempos sombríos, diría Bertolt Brecht. Sí, pero este poema que a los hombres futuros, sí. ¿Cuándo fue escrito? Y no era una poronga, que no cambió nada, querida. ¿Pero la sombra es la misma o es más oscura? No, son numerones de las dos. Mirá, Catulo, ya amémonos, levia mía, y besémonos. ¿No? Y ahora, anda a decírselo eso por ahí. En el año 300, 200 antes de Cristo, 100 años. No, que esto está cada vez peor, querida. Sí, ¿no? Está cada vez peor. Porque... para que un pensador como Meazza llegue a decir que la familia es más benéfica que la calle, ¿sabe cómo está la calle? Porque en la calle no solo te venden droga, que a quien carajo le importa, sino que en la calle te llenan la cabeza con la ideología del Estado. Todos los taxistas, toda la gente que yo encuentro en las casas de juegos, toda la gente... cuando dice algo, repite lo que yo escuché por televisión mañana. Sí, son esas las mismas frases. Entonces quiere decir que la calle es peligrosa. Hay otra pregunta. En la calle está el Grupo Cero también. Bueno. Está el Grupo Cero, pero el Grupo Cero tiene una pistolita chiquita así, comparada con el gran... cañón. La gran polla cañón que tiene el Estado. Sí, claro que está el Grupo Cero, en realidad. Y gracias al Grupo Cero se han salvado varias almas. Sí, claro. Hemos recuperado mucha gente al cristianismo. Porque dentro de todo el cristianismo... después hace lo que quiere, pero ama el bien. Está en contra de la guerra. Quiere casa para todo el mundo. ¿No? Tanto es así que se forjó en América Latina un movimiento de cristianismo. De liberación, ¿no? Claro, de liberación. El Papa este que tenemos ahora, que estuvo en esos movimientos y trabajaba en la Villa Miseria, qué sé yo. Francisco. El Papa que tenemos, sí. Trabajaba en la Villa Miseria. Era la única oposición en la Villa Miseria que tenía la Kirchner. El tipo pidiendo las reivindicaciones, no estando en contra. No, la otra decía que te había hecho otra cosa, pero sí, pero ya hace falta esto, hace falta lo otro. Así que date cuenta. No, si los del PP fueran cristianos no podrían hacer las cosas que hacen. No, claro. No son cristianos. Para nada. Por más que vayan a misa todos los domingos, bauticen a los chicos. Y sean de López. ¿Cómo? Y muchos de ellos son de López. Vayan a saber si la gente de López no es lo más cristiano que tiene. Que son verdaderamente una secta maléfica, ¿no? ¿Cuántas que hay? No, porque viste... después te dejan morir, ¿no? Te defienden, pero no, hay que defender a los nuestros, como los mafiosos. Yo ya conté la historia del mafioso siciliano que habló conmigo, que ese hombre cometió un delito, digo eso. Los nuestros no cometen delitos.
Y además el PP, como tiene a todos los jueces a favor, evidentemente puede decir, los nuestros no cometen delito, ¿qué juez va a jugar a uno de los nuestros? No, son verdaderamente tiempos sombríos. Quiero que muestre esa fotografía para que la gente vea que soy cristiano. Vamos. Di. Miguel Óscar Menasa, en el día de su primera comunión. No se ve todavía, es que tarda un poco en verse. Hay Dani Crosby Baez que dice, gracias sí. Maestro por su filosofía de vida. Me gusta su forma de pensar. Le saludo con admiración y respeto. ¿Quién? Dani Crosby Baez. ¿De dónde? No sé, nos está siguiendo desde hace un tiempito. Gracias, un abrazo. Sí, se ve. Miguel Óscar Menasa, el día de su primera comunión. ¿Verdad? ¿En serio o no? Sí. ¿Vamos a ver? Sí, se ve muy bien. Bueno, está bien, vale. Virginia, una coplilla. ¿Una copla? Vamos a cantar entonces... Ay. Pepe y la muerte. Vale. El chiste que tengo hoy es político, ya lo conté ayer, antes de ayer, ya lo publiqué en internet. Está muy bien. Que estaban la Santa María y Rajoy hablando en una fiesta, ¿no? Y entonces se acerca un invitado y dice, ¿pero de qué están hablando con tanta intensidad? Y Rajoy dice, estamos tratando de salvar a España. ¿Ah, sí? ¿Qué están haciendo? Bueno, vamos a matar 14 millones de pensionistas y un dentista. Entonces el invitado dice, ¿y por qué un dentista? Y entonces Santa María lo pone a Rajoy, ¿viste que te dije que se mataron un dentista? Nadie iba a preguntar por los 14 millones de jubilados. Y así es como hacen las cosas. Son chistes macabros porque se parecen tanto a la realidad, tanto. Y el colegio de dentistas va a protestar, seguro. Espera. Pepe y la muerte. Quiero besar tus labios para poder decirle a la mujer que amo, que he besado a la muerte, en plena boca, que no me dijo nada, pero tembló y lloró. Se hizo radiante y bella, cual si fuera una hembra, desnudo su ceguera, y también me besó. Beso prolongado, el que me dio la muerte, y murmuró entre dientes, pobre hombre, lo amo. Yo la escuché a medias, pero igual vi sereno, cuando vio mi sonrisa, por decirle que no. Bajó la cabeza, tal vez avergonzada de casi haber pensado que yo iría a morir a reclamar la mía y solo para mí, como los hombres hacen con el amor la muerte. Yo amé con locura, le dije todo amor y también con locura quiero amar la vejez. Sé que me llamará con cierto frenesí de amores de la muerte y yo podré decirles, aquí traigo este trozo de arena del mar para recordar amada extendidos en la arena. Tú me quisiste besar. Vida para estar al lado tuyo.
Martí hizo una muestra hace muchos años atrás y fue preso. Lo pusieron preso a usted. Entonces, Virginia Valdomino quiso repetir aquella muestra de una manera maravillosa, haciendo facsímiles de los cuadros de Klee. Y bueno, y cerraron el teatro, no está bueno. Menos mal que está el Grupo Cero, que siempre ayuda a los desgraciados. Y ahora la muestra de los facsímiles de Klee está en la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Calle. Princesa 13. Primero izquierda. Primero izquierda. De Madrid. Más, lo más vanguardista de y Madrid. Y es tan, tan barato, porque como ahora tiene miedo que venga la policía, estamos juntando dinero para pagar la fianza de Virginia. Entonces vendemos los cuadros a 700 euros. ¿Aquí no se encuentra la revista del realismo psíquico número 2? Sí, creo que sí. La revista, la revista, la revista. ¿Por qué no traje la mía pensando que aquí podía haber varios ejemplares? El recital de primavera fue... Qué lindo, ¿no? Espectacular. No. Sí. Mañana estará en televisión Grupo Cero. Maravilloso recital. Del libro Poemas y Cartas. Es el uno. Es el uno. Te tienes que suscribir. Sí, no, es que la tengo, pero no me pasivo con la vaya, revista. Vaya. Bueno, mientras tanto le vamos diciendo a la revista, el realismo psíquico, que tenemos el número uno, pero el número dos acaba de salir y ya está disponible en la edición digital, en la página www.grupocero.org, y ahí tienen la opción de suscribirse a la edición online para que le llegue cada mes a su casa. Y también, si ustedes quieren, desde 10 euros se suscriben a la edición papel y la reciben cada mes en papel en su casa. Recuerdan, hay pocos ejemplares y una edición para coleccionar. Limitada, claro, coleccionar. Es una oportunidad. Y tienen ahí esas dos modalidades de suscripción para que no se pierdan ningún número. Claro, además no nos dejes solo en Europa, que nosotros no tenemos nada que ver con el gobierno. Claro, colabore con nosotros para que nosotros podamos seguir diciendo la verdad a medias. ¿Y cómo va el ranking? Porque habíamos dicho que los de México eran los que más nos seguían, luego Estados Unidos. Bueno, vamos a volver a mirar. Tenemos que Vamos a volver a mirar para poder presentar las últimas estadísticas. Vamos, porque hemos asustado a los argentinos. Iban cuartos, casi no iban al mundial. Bueno, yo tres meses que... estuvo sensacional. ¿Sí? ¿Cómo fue? Era. Si ganaba el Barcelona, batía todos los récords de no perder. Invicto. De no perder. ¿No? Y Messi no sé qué récord. Bueno, le hizo tres goles. Todo Messi lo hizo. Y Zidane, que es un marica. Zidane eres un marica. Decidió. Un marica, sí, un marica. No un homosexual. Homosexual soy yo. Tú eres un marica. No le vas a hacer el pasillo a Barcelona. ¿No qué? No le va a hacer el pasillo, que es como un gesto al campeón. El pasillo sería el campeón. Campeón de invierno. Campeón de invierno. Campeón de invierno lleva 14 puntos. Muy bien, muchas gracias. Ay, no lo va a hacer. Pero campeón de la liga, ¿te refieres? Claro, campeón de la liga. Oh, verdaderamente, maricón. Lo hemos conseguido. La revista realista. ¡Hoy es domingo! ¡Hoy es domingo, sí! ¿Y a cuál se jugaba el partido Madrid-Atlético-Madrid? Ya fue, empataron a uno. ¿Empataron a uno? ¡Qué risa! Otra vez se alejó mal Barcelona. Sí. Para el Atlético Madrid está bien porque le robó otro punto al Madrid en su casa. ¿Y para la Champions? Sí, claro. ¿Sabes qué digo que hicieron o no? A ver. Bueno, voy a leer un poema de la revista Realismo Psíquico. Número 2. Número 2. Poesía, joya descuartizada para que a todos tocara su milagro. Comencé a darme cuenta. Comencé a darme cuenta de que no era libre. Nadie toleraba que a los 61 años amara el amor en lugar de hacerlo.
Nadie toleraba que a los 61 años todavía amara la libertad que nunca había conseguido. Ni yo misma a los 61 años puedo amar mis deseos sexuales. Y después, las tardes de domingo, me dejaba caer como una flor marchita para que ella me pisoteara y nunca nadie, ni siquiera ella misma en su temblor, podía tolerar mi resurrección. Y yo me alzaba como los que saben volar, y ya tenía 61 años, y siempre me veía caer, pero la vida misma es una sola para todos. Por eso hubo días que algo en mí no caía. Ella rezando arrodillada, y yo alzándome en la frase hasta tocar su alma, su vientre, su canción. Ahí estaban las luces y éramos todos ciegos. Nadie podía ver más allá de su amor. Nadie podía llorar por desgracias ajenas. Nadie podía dar comida al hambriento. Nuestra desgracia se lo llevaba todo. Nunca hubo justicia entre nosotros y jamás conocimos la libertad. Somos un pueblo muerto. Desde el comienzo nunca hubo pan. Así eran las frases que ella recitaba cuando valientes hacíamos el amor. Y nadie toleraba que nuestro amor fuera ese suave galope cibernético. A los 61 años, casi sin piernas, sin ganas de volar, sin cabellos al aire, sin manos al unísono, grabando en tu cuerpo las huellas del tiempo. A los 61 años, cuando hacíamos el amor, todo era alucinación, verbo y locura. Y lo peor de todo era que nadie podía soportar, ni siquiera ella misma, que yo la mirara a los ojos durante las comidas, en el baño, un momento antes de parir, hijo o poema, y la miraba a los ojos cuando hacíamos el amor, y eso en verdad la enloquecía. Y su goce era magistral y nuevo, pero nunca pudo tolerarlo. Un día me lo dijo claramente: no soporto que a los 61 años seas tan feliz. Yo tengo una pregunta para usted. Sí. ¿Me puede explicar cuál es el qué hace usted? ¿Qué régimen sigue para estar tan bien como está a su edad? ¿A qué edad? A los 77 años. Bueno, cuando era chiquito, leche materna hasta el año y tres meses. ¿Tomó la teta hasta el año y tres meses? ¿Usted que fue amamantada por un ternero? Sí, leche pura. No, mi madre era muy cariñosa y yo muy mamón. Y después ya al año y tres meses me empezaron a dar churrasco, carne, solomillo. En pan, unos panes así, yo me los comía con un vasito de vino. Desde pequeño, desde 3-4 años. Sí. ¿Y todavía tiene los beneficios de esa alimentación infantil? No, no, es que después seguí comiendo carne. Ahí aprendió. Después, por ejemplo, yo soy el contradicho de la medicina moderna. Ajá. Yo creo que se van a morir antes que yo, porque comen verdura. Y yo le digo una cosa. Los pediatras tienen que prestar mucha atención que un niño sin proteínas de vaca enferma. Enferma. Entonces está bien para los grandotes boludos que quieren comer verdurita, van perdiendo el gusto, ¿no? Y se tiran pedos sin olor. No tiene gracia. Son verduras ecológicas. No, hay gente. Esa teoría es media rara. Gente anormal, no, gente anormal. Pero los niños tienen que comer proteínas. Los niños tienen que comer. Bueno, los ancianos también. Proteínas y usted, la bailarina, también. Sí, bueno, pero el secreto todavía no lo ha revelado. Sí, no hay secreto. Sí. Tomé vino, comí carne. Bueno, después a los 14, 15 años, un poco más tarde, ¿no? Tal vez.
Bueno, ahí comía cualquier cosa porque me alimentaban dos prostitutas que se hicieron muy amiga mía porque yo le conseguía medicamentos para sus hijos. Y entonces me pagaban de todo, me hacían comer todo. Después me independicé, me casé. Y la primera pelea que tuve con mi mujer me hizo una comida y digo, esta mierda, mi mamá no la hizo nunca. No me acuerdo qué comida era. Era tu segunda mujer. ¿Cómo? Tu segunda mujer, zapallita de rellena. ¿A vos? ¿Cómo me pasó? Es segunda mujer, es segunda mujer, boluda. Y claro, dije. Vos sos la primera en todo. En la virtud y en la cagada, en todo. Escuche bien, señor espectador, que acá me quieren meter un embrollo. Debe estar deseando alguna mujer y ya me quiere decir que yo la gano. Son terribles, las mujeres son terribles. Uy, ayer en el recital nos diste un montón de claves para entender a la mujer, ¿no? De enseñanzas sobre la mujer y sobre el hombre, porque ese hombre que se veía ayer en esos escritos no existe. Brilla por su ausencia. Esa luz de tus versos es luz futura. Nosotros vivimos en plena oscuridad. Claro, porque nosotros vivimos como los poetas surrealistas y los anteriores un poco, que eran oscuros, los tiempos eran oscuros. Nosotros estamos viendo esos amores oscuros. Entonces la chica decía, la luz que hay en tus versos es luz futura. Pero claro, la vida buena, mire, yo iba a trabajar a los 13 años al mercado, ¿no? A vender fantasía para mujeres. Y cuando llegaba estaba el carnicero, que me quería mucho, y el verdulero, y el pescadero, y me convidaban con un, acá se llama carajillo, coñac con, café con coñac. Y yo me lo tomaba, tenía 13 años. Y sí, pues, si no, no te prestaban el puesto. El pescadero me prestaba medio puesto para que yo pusiera mi mercancía ahí. Y gritaba, eso es parte del régimen, gritaba. ¡Hay 14 geniales por un peso! Venga, señorita, mire este collar, cómo le queda en el collar. Parece una reina. Oh, diciendo eso, ¿tú cómo no te van a comprar el collar? Un día, ganaba más que mi mamá. Mamá era enfermera de la época de mamá de mamá. Pero yo lo desperdicié todo. ¿Sabe qué? En churrasco. En vino. ¿No? ¿Usted no me había preguntado por eso? Sí. Y sí. Mire, 77 años comiendo como un animal y tengo un sobrepeso de 5 kilos. Esta se ríe porque es gorda. Es una gorda en potencia. Por eso no como. Yo no tengo miedo de comer porque yo sé que no estoy gordo. Pero ella tiene miedo de comer. El que tiene miedo de comer es un gordo. Un flaco como yo va a tener miedo de comer. Mira los bracitos que tengo, gordo, mira. Mira los brazos, que para qué gordo que tiene los brazos que está. Mira los bracitos finitos que tengo. Cruz, ten, que te lo... del libro La poesía y yo. Más allá de los cuerpos. Más allá de los cuerpos, es necesario hacer de la palabra nuestra residencia. Soy un travesti del pensamiento. Vivo como un hombre cualquiera, pero pienso como una mujer ambicionando su libertad. Nada podrá detener mi marcha hacia los espacios celestes. Vistas de un lado, las cosas me van bien. Lo que me queda son miedos tontos. La casa, la comida de mis hijos. El pasaje dice, poeta hacia el espacio. Y sin embargo, mil cadenas de amor me atan a la tierra. Padezco un dolor inocente. Soy el que no quiso morir y escribo versos. Pero sin embargo, lee el primer verso, muy bien. Pero lee el primer verso.
más allá de los cuerpos, es necesario hacer de la palabra nuestra residencia. Es el cero, ¿eh? Soy un travesti del pensamiento. Vivo como un hombre cualquiera, pero pienso como una mujer ambicionando su libertad. Ahora, yo vine ahora. Nada podrá detener mi marcha hacia los espacios celestes. ¿Sabes qué es eso? Nadie podrá detener mi marcha hacia la muerte. Los espacios celestes, claro, atención. En algún tiempo lo sabía. Vale. Ese es otro consejo, ¿no? ¿Por qué viví hasta ahora? Y porque tuve otra vez el riesgo de morirme. Entonces me empecé a cuidar, entonces aumenté. En lugar de churrasco de 150 gramos, comía churrasco de 250, ¿no? De 500. Y después patata frita. La patata frita que yo hago, ustedes le chupan para ir a los dedos. Sí, son especialistas en patata frita. Además el corte, como las corto, ¿no? ¡Qué gula! La cortaba como si fuera... Pasaste al supermercado. Y después los huevos fritos. Uy, yo dije, ¿quién es el huevo frito? A mí nadie me rompe los huevos. Prueba a hacer huevo frito, a ver cómo se le rompe alguno. Huevo revuelto, ¿cómo se llama? Ella sabe ese huevo, no se le rompe ni entera. Ayer haciendo algún chiste habló del canibalismo cuando dijo, no, yo no hago ayuno por temor al canibalismo, ¿no? Pero hoy vi un anuncio en televisión que decía, tengo tanta hambre que me los comería. Me los comería todos, sí. Digo, ¿no? Maestro, en las próximas, Danny Crosby Baez dice, maestro, en las próximas elecciones debería de tirarse como candidato presidencial. Su política de la vida es mucho mejor que la política de los títeres que manejan los distintos gobiernos. Está dicho, menaza presidente. La misma palabra del joven o adulto que ha escrito eso está porque no puedo ser presidente. No hay un solo presidente que le haga bien al pueblo que lo permita. Si se equivocan, como con Lula, ahora está preso. Si se equivocan, como con la Kirchner, ahora está, la quieren poner presa. ¿Entendés? Nadie. No permiten. Están estudiando eso, porque claro, porque si vos le mejorás la vida al pueblo, ¿no? La burguesía pierde poder. La burguesía pierde poder en medida que mejora la cultura, la comida del pueblo. Entonces no te lo permiten. Y luego la burguesía te pone el pueblo también. Yo la libertad que le daría a las mujeres ni se la imagina. Entonces, o porque se la imagina, no puedo ser presidente. Claro. Bueno, yo voy a contar anécdotas, perdón, del Partido Comunista Argentino, no es de acá, que los dirigentes, muchos de ellos hablaban conmigo, porque yo era muy inteligente, pero nunca me dejaron hablar con más de dos personas a la vez, nunca me llevaron a una manifestación, nunca me llevaron a un concierto, nunca, tenían un miedo pavoroso. A que movieses a las masas, ¿no? Porque... Sí, porque era así, sí, era así. Si te escuchaban... Nuestro amigo, ahora que ahora vive en Cádiz, que no voy a nombrar, ¿no? Él estuvo con Fidel Castro, estuvo con Fidel Castro por escucharme a mí en la universidad. Me escucharon en la universidad y estuvo en la Cuba. Se salvó cagándolo, ¿sabes por qué? El Che, cuando murió, dijo, ¿quién me acompaña a Bolivia? Y este dio un paso a frente inmediatamente. Dijo, no, usted no, porque es muy impulsivo. Y se salvó de ahí. Fue lo único que no fue. Te quiero confesar que cuando estamos vivos, también estamos muertos. Y aunque no te lo parezca, échate un polvo conmigo y sabrás la diferencia entre la vida y la muerte.
¿Viste? Soy un creador. Un creador del concho soy yo. Mira, man, pero el concha que siente un te huelle. Es casi en el final que se apaga la llama y aparece el humo. Es casi en el final donde los amantes ven que todo lo olvidarán. Es casi en el final donde se miran con ardor, pero ya todo es imposible. Es en el final donde no pueden ni mirarse y lo recuerdan todo. El humo es ahora cenizas, pero no de algún muerto, cenizas de un amor perdido. Clarividencia la del amor, cuando al romperse acepta avergonzado. Acepta sin más en la próxima vuelta hacerlo diferente. Se llevó también el deseo. La ceniza es ahora abono irreemplazable para lo nuevo que nace. De un amor que muere nace otro amor. El amor ha triunfado. De un amor que muere nace otro amor. El amor ha triunfado. Más o menos. Frente, ustedes cantan una canción que dice que el amor no siempre triunfa. No, no hay amor que pueda con esa piel desatada. Contra el deseo el amor no puede. Contra el deseo el amor. No hay amor que pueda con esa piel desatada. La piel del deseo. Yo les traigo la agenda de la semana, si me permiten. Sí, sí, no nos podemos ir sin saber cómo vamos a empezar la semana. Y la mejor manera de comenzar un lunes es, además de ponerse manos a la obra y trabajar, es asistiendo, en este caso mañana lunes, a la conferencia abierta de psicoanálisis que imparte la doctora Norma Menasa. En este caso, el fracaso frente al triunfo. Los que fracasan al triunfar. Mañana lunes a las 19 horas. Es una conferencia gratuita en calle Princesa, número 13, primero izquierda. El chico ese que me preguntó por gobernar, no gobernar. Un día me llevaron al Partido Socialista, me llevaron. Una reunión importante. Y donde se debatía qué se debía hacer. No, para mejor. Usted, doctor, tiene... Bueno, yo sabe que no entiendo mucho, pero yo cerraría el mercado de valores, obligaría a los inversores del mercado de valores a que invirtieran en fábricas, cerraría. No me invitaron nunca más. No me invitaron nunca más. Claro, lo que hay que hacer es eso. La gente que invierte... Por ejemplo, ahora hay poco trabajo. La bolsa abrió. ¿La bolsa qué? Va bien, cuando hay menos trabajo, y sí, claro, la bolsa bien. Claro. Porque el dinero que normalmente tendría que estar en la fábrica moviendo las máquinas, qué sé yo, está en la bolsa. Especulando. Está especulando en la bolsa. Yo cerraría el mercado valor y obligaría a sus inversores a que invirtieran en fábrica, no solamente cerraría el mercado valor. Ya es una medida dictatorial. ¿Y qué? ¿No es acaso una medida dictatorial bajar el sueldo a los empleados? No es una medida dictatorial no pagarle, no sé qué, nada.
Cuando es para el bien es una medida dictatorial, cuando es para el mal es una medida legal. Ah, sí, eso siempre lo hacen, son expertos en eso. ¿Viste? ¿Te diste cuenta en qué país vivimos? En qué país vivimos, ¿eh? Es un país muy tercermundista ahora mismo. Además, no hay que emigrar, hay que luchar. Claro, eso es muy con la pluma y la palabra, ¿no? ¿Cierto? Sí. Voy a hacer copia, no quiero la pluma y yo le reventamos. Bueno, sí, no te vinieron ahí en la grabación del programa de esta mañana, ¿no? Cuando grabamos ahí a Rafael Alberti, que vimos que había una cantidad de poetas españoles que habían escrito sobre la defensa de Madrid durante la Guerra Civil, ¿no? Claro. Tendríamos que hacer así la defensa de España. De España. De España. Claro. Bueno, no he terminado la agenda. El sábado... Bueno, primero tenemos que ser poetas, ¿no? Primero que aprender a escribir. Dale. Claro. El sábado, a las 19 horas, presentación del libro La máquina del tiempo, de Carlos Fernández del Ganso. Corre a cargo de Norma Menas y Susana Lorente, también en la sede del Grupo Cero. Y bueno, pueden acompañarnos. Y ahí también Carlos celebra sus 60 cumpleaños, si no me equivoco. Claro, y además seguro que compra sanguchito, vino. Exacto, hay que venir. Es un hombre muy delicado. Hay que venir a celebrar. Como sé que muchos de ustedes no están en Madrid y les interesa esa conferencia que da mañana la doctora, pueden acudir online, pueden asistir online. La inscripción es muy sencilla y es gratuita. Entren a la página web del Grupo Cero, www.grupocero.org, en el apartado Agenda, y pinchen ahí en la conferencia, y va a ser un procedimiento muy fácil de inscripción, que, bueno, que va a permitir... No crean que es un pío homosexual, creen, ¿no? ¡Qué gabia se decía! Es que lo mío es la televisión. Uy, ahora quiero hacer un programa de esos de cámara 24 horas. ¡Ey! ¡Cuidado de cualquier día! Estoy todo el día inventando. Sí. ¿Nos dieron la noticia de la película? No. ¡Ah! De la serie. Estamos preparando la nueva serie de la televisión Grupo Cero. Rubias de Madrid. Así que atentos a lo que viene. Bueno, atentos, ya hemos rodado el primer capítulo. Uh-huh. Y ya hemos escrito el segundo capítulo. Vamos despacito, como todo el Grupo Cero, como hace la cosa del Grupo Cero. ¿Y dónde va eso? ¿En la TV? Pero, sí. ¿Televisión? Grupo Cero, por supuesto, la mejor. Bueno, pero si la compra una televisión extraña, se la vendemos. Bueno, si la paga bien, vendemos. Bueno, y como siempre, los domingos a las 7 de la tarde, aquí en directo, en Poeta Despierto de Nación, y hoy nos tenemos que despedir con la canción de siempre, nos tenemos que ir a seguir haciendo otra cosa, por mucho que nos lo pasemos bien aquí. Toca despedirse por hoy. Ahora viene el desastre. Un, dos, tres. El sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar.